Hello. Hello. Hi. No, escucho, I don't hear you. Hello. Good evening, everybody. Hello, good evening. Al fin me escucharon. Good evening, good Hello. evening. No puedo encender la pantalla, se me va la señal. Okay. Good evening. Entiendo. Pero aquí estoy. Bye. Nice. Thank you for letting us know. Okay, qué bueno. Vale, ¿en qué nos quedamos, guys? ¿Recuerdan? Ajá. Vaya, comenzamos entonces a ver lo de las prendas de ropa, ¿verdad? ¿Eso es lo que nos quedamos? ¿Ya? Ok, Yes. pero nadie me dice nada, como que no todos. Y espero que venga la luz porque se acaba de ir si se dieron cuenta. Ahorita ya vino, por lo menos tengo el UPS funcionando y no se me apaga. ¿Me escuchan todavía, verdad? Sí, se escucha. ¿Me escuchan? Yes. Yes. Nice. Sí, le escuchamos. Nice, excellent. Okay, so how do you say how do you say gorra o cachucha? En la familia esta mañana le voy a hablar más porque es noche ya y ya van a los Una de Cap. Cap, excellent. How do you say blusa? Blouse. Botas. Blouse. Blouse. Bots. Boots, Bots. boots o botes. Oh. Boots. Oh. Okay. Vaya, déjenme presentarles la pantalla entonces. Y escuché, perdón, busqué un poco más de vocabulario relacionado a la ropa y encontré muchos más, así que los más comunes que tenemos. Pues son los que vimos, ¿verdad? Pero hay un montón. Si ustedes quieren saber, mire cómo se dice, no sé, cualquier otra prenda que, por ejemplo, el chaleco, vest, con V, ¿verdad? Como que yo dijera best del mejor, pero aquí es con V, vest. Y así sucesivamente, pueden encontrar un montón, ¿verdad? Está flip-flops, por ejemplo, las sandalias o las chanclas, las jeans que uno ocupa, también, ahí hay un montón. Pronombres, sí, vimos los pronombres también, exactly, los pronombres, pero los posesivos, vea, pronombres posesivos, ¿ok? Y nos quedamos quizás justamente en eso, ¿verdad? En el que estábamos viendo la diferencia entre los adjetivos posesivos y los o los pronombres posesivos, ¿ok? Entonces, qué bueno, ya terminamos esa parte. Entonces, la única diferencia era de que el my y el mine sí eran un poquito distintos, ¿verdad? Y era el único que cambiaba así como que bastante. De ahí todos prácticamente se mantenían, solamente se le agregaba una. Es S, yeah, we just add an S, ok, hers.
are ours, they're theirs. Estos no cambian, pero si por ejemplo quiero decir el de él, este sí se mantiene, ¿ok? En cambio los demás solo se le agrega esta S, ¿ok? Y el orden también era diferente, ¿verdad? Este es mi teléfono, este teléfono es mío, ¿ok? Es completamente diferente, así como lo decimos en español, ¿ok? ¿Alguna duda con eso? También vimos el apóstrofe, ¿verdad? Algo que quizás se me olvidó y no recuerdo si les comenté en qué momento cambiábamos o no agregábamos S. Por ejemplo, en el caso de Carlos, ¿sí? Williams o no sé, algo de algún nombre que ya termina con S y no lo cambio, simplemente digo, solo lo cambio así. Y digo, this is Carlos, y el apóstrofe va adelante. Carlos book, el teléfono, el libro de Carlos, ¿ok? Pero si digo, este es su libro, sería, this is, dos formas de decirlo. No, esa es solo una. Este es su libro. His book. This your. Is your, siempre me dicen your, no. His book. His book. Ajá, this is his book. Este libro es de él. Otra forma de decirlo y entiendo lo mismo, ¿verdad? O este libro es de ella. This book. This is book her. Her. This book is her. Con S, ¿verdad? Hers. This book is hers. Her. Este libro es de ella. ¿Ok? O este libro es, este es su libro de ella. Sería entonces, this is her book. Y ahí vemos la diferencia, ¿verdad? Los adjetivos necesitan un nombre después. Con los pronombres ya no, ¿verdad? Ahí se termina la idea. Es mío, es tuyo, y a veces, si ya sé que estoy hablando del cuaderno, solo digo, it's mine, es mío. ¿Se fijaron en el video anterior que también estábamos viendo? Y que... Espérenme. Que decía, oh, it's mine, ¿verdad? ¿De qué? Estaba hablando de whose jeans are these? ¿De quién son estos jeans? Y la chica decía, oh, son míos, porque ya sabíamos de qué estábamos hablando, ¿verdad? No necesito decir, esos jeans son míos, ¿ok? Solo, simplemente son míos. O, estos son mis jeans, este es mi jeans. En español lo decimos como singular, pero se acuerdan que hablando de pants, de shorts, si lo hablamos en plural, ¿verdad? Ok, y no vimos este video todavía, ¿verdad? La Weather and Seasons todavía está pendiente con ustedes. Así que nada más continuamos con la pequeña conversation. Oh, y también vimos los colores, ¿verdad? ¿O no? Todavía no, sí, ¿verdad? Ya vimos los colores también, ¿ok? Yes. Nice. It's a disaster, dice la chica. ¿Ok? ¿De qué se trataba? No sé si todavía se ve. Acá, ¿ok? Vemos que dice, it's mine. ¿Cuántas veces ven el verbo ser o estar? O the verb to be here, veamos. ¿Cuántas veces podemos ver el verbo to be? Our clothes are. Una. ¿Cuál otra? En pregunta. Where is my blouse? Ajá, otra, porque casi en que en todos los momentos pregunta con el, o usamos el verbo to be, ¿ok? Y hoy lo vamos a ocupar también como para decir, está lloviendo, estoy comiendo, y con otro verbo principal, ¿verdad? En este caso el verbo to be lo vamos a ocupar como de auxiliary. Ok, what color is it? Otra pregunta. ¿Dónde está la otra? Todos, ¿verdad? Casi todos. Ajá.
Sujeto verbo, it is. Ajá, ¿cuál otro? Is it. Here is. Here is, ¿verdad? Aquí está, ¿ok? Here is. Hello, Carla, welcome. Hola. Nice to see you, nice to see you. Sara, can you turn on the camera, please? Ahora, en pregunta. No me funciona la cámara, teacher. ¿Esta es tuya? Ok, ¿esa es tuya? ¿Es esto tuyo? ¿O es esto tuyo? ¿Tuya o tuyo? ¿Es it yours? Siguiente. No, it's... It's not, ¿verdad? It's not. Y aquí ven, ¿es tuyo? ¿Por qué? No necesito decir, ¿is this your jeans? Porque ya dice, o ¿is this your blue blouse? Porque como ya a veces uno está hablando de eso, ya sabe el contexto, ¿verdad? Entonces, por eso dice, ¿es tuyo? No voy a decir otra vez, ¿es tu blusa? No, porque simplemente es tuya. ¿Ok? Más fácil como de conversar. No, it's not. No, no es mía. Sí, it is mine. ¿Verdad? It's a disaster. Mire cuánto, en todo el tiempo ocupamos verbos to be. All clothes. All our clothes. Toda nuestra ropa. Aquí estamos ocupando el adjetivo posesivo. Aquí estos son pronombres posesivos. ¿Verdad? Mine son pronombres. Yours, todos los que lleven ese son pronombres posesivos. Our clothes are. Here's the problem. Y miren, en todo el tiempo ocupamos verbo to be. It's these new blue jeans. ¿Por qué dice is? It's these new blue jeans. ¿Por qué en lugar de si jeans es plural, dice it's these y dice it is? Es este. ¿Y por qué? Es el... Y jeans se iba a pronunciar en plural siempre. Ajá. Entonces, pero ¿por qué aquí dice it's these? Sí, claro, these está bien, pero ¿por qué dice it's these en lugar de decir are these? Porque se está hablando de los jeans. Porque está hablando de el problema, que el problema son... estos jeans, ah. Por eso, ajá, sí, yo por eso sí, porque it's this, ¿verdad? Porque estoy hablando de el problema, de una cosa, ¿verdad? No de los jeans en plural, ¿ok? Y por eso dice, whose jeans are they? Pregúntenme, ¿de quién es ese teléfono? Ajá. Regresamos aquí la presentation. ¿Cómo se pregunta de quién? Aquí está, ¿ve? I understood, Reinaldo. No problem. Mónica is cycling today. Los martes siempre está cicliando, dice. Por eso no tiene la cámara. Reinaldo is working. A Sara no le funciona la cámara. Y Edenilson no se le conecta. Y me pasó a mí toda esta tarde cuando tuve clases. I couldn't connect. Si ponía la cámara, me sacaba Zoom. Pero hoy creo que ya se estableció. Está restableció o se estabilizó. Sorry. It got stabilized. Stable, ¿ok? So, whose, miren, pregunto de quién, whose, y después digo el nombre, lo que estoy preguntando. ¿De quién es el teléfono? Whose phone is... Whose phone is this? ¿De quién son estos lapiceros? Whose this pens? Al revés. This pen was. Who pens this? No solo who. Who's, de quién? Aquí está. Whose, no sé si pueden pens ver. Are these. Are these, porque son dos. Aplauso para Ada. Super, yeah. Ok, si yo solo hablo de una cosa, digo is. Y si no, digo are. Acuérdense.
Ok. Y otra cosa que tal vez no habíamos visto era esto, que a veces decíamos this, y creo que tal vez se los mencioné rapidito. This is, que ustedes saben que es para hablar en singular cuando algo está cerca, ¿ok? Pero tenemos el this, que es también en plural cuando algo está cerca, entonces yo digo this. Pero si no están tan cerca y dice, ¡hey! ¡Ese perro es tuyo! Ese, ya digo that, ¿ok? That. ¡Ese perro es tuyo! Le digo, that dog is... Yours. Yours, ya no digo, that dog is your dog. ¿Verdad que es muy repetitivo? Por eso digo, that dog is yours. ¿O ese perro es de ellos? Dave. That dog? Days. De días. Pronunciation. That dog is theirs. Aplausos, Brenda. That dog is theirs, de ellos, ¿verdad? Theirs. Yeah. Y insisto, chicos. Por ejemplo. Ay, qué raro es. Me salió algo ahí. There también se dice así y no se dice there, ¿ok? Ni tampoco there aquí, ¿verdad? Sí, se dice there, ¿ok? Como que yo diga aquí que es here, acá o aquí y there es ahí. Así que hay tres pronunciaciones igualitas. There. Y por el contexto se sobreentiende, ¿verdad? Vamos. Entonces, ¿cómo dirían? Estos, these, oigan, these, acuérdense, uno es cortito, el otro es más largo, ¿ok? Estos cuadernos son míos. This book is my. These, así. No, estos cuadernos. Ahí está bien, this book is mine, pero ahí me dice que es este lapicero, este cuaderno es mío, pero yo quiero que me digan, estos cuadernos son míos. ¿Qué es lo que cambiaría? These books are. Muy bien, these books are. Entonces le cambio el this books, plural, la S, are. Ok, y de lo mismo, no solo porque es plural le voy a poner minds, no, ahí no le pongo la S. Acuérdense, igual para los adjetivos, cuando digo blue blouse, no digo si fueran dos blues blouses, ¿verdad? Simplemente el nombre es el que pluralizo. Ok, por ejemplo, quiero ver. Todos los lapiceros son diferentes. Vaya, digamos que estos son azules. They're blue. Vaya, pintan, no es que sean, pero pintan así. Yo diría, los dos pintan azul. Entonces diría, these, largo, ¿verdad? These is or are, ok, blue, pens, ¿verdad? Lo único que cambio es el nombre, no el adjetivo, ¿verdad? ¿Estamos? These pens, or these are blue pens, or these pens are blue. Y no, sería lo mismo. This pen is. Perdón. This is a blue pen. Ahí estamos haciéndolo en singular. ¿Ok? ¿Preguntas por el momento? No, ¿verdad? Y acuérdense, ¿cómo se pregunta entonces de quién? Wolf. Whose?
Who's. Ah, who. No es was. Who's. Ajá. Who's. Who's. Who is he? ¿Quién es? Ok. Y si yo digo entonces, ¿de quién es? ¿Cómo me dirían entonces? ¿De quiénes son estas llaves? Case. Case, no, case, insisto, estos son case donde uno guarda las cosas. Esto es un case. ¿Ok? Keys. Keys, ajá. Entonces, who's? Ah. Who's keys are these? Muy bien. ¿De quién son estas llaves? Whose keys are these? O they también, ellas. ¿De quién son esas llaves? Esas. Oh. Sí. No. They keys, no. Whose keys are they? O these. Sí, cualquiera de las dos pueden ser. Ok. Nice. Hoy veamos la siguiente parte, 4.4. Lesson objective. Vamos entonces, ya vimos los posesivos. Y este se los dejé de tarea que lo vieran porque era bastante largo, ¿verdad? Denme un momento. Vamos a poner a la gente que no tiene cámara en otro lado. Vamos ahí. Como están tirando ahí un montón de cosas, ¿verdad? What's happening? ¿Qué está pasando por ahí? Vaya, Edenilson, porfa, cuando quiera participar, por favor, hable, porque como no lo veo, no sé si está ahí, ¿ok? Los que no tienen cámara me avisan, porfa, porque si no lo veo, no puedo contar con ustedes, porque a veces estoy, hello, 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 y nunca contestan, como Sara al inicio, ¿ok? Estuve, hello, 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 y nunca me contestó, ¿verdad? Así que los possessives ya los vimos, ya se los acabo de explicar también. Vamos con el knowledge check, pero este ya lo tengo resuelto, así que se lo voy a borrar las respuestas. Ya lo contestamos en la tarde. Sara, are you there? Yes. Okay, nice. Vaya, entonces, vamos con la primera. Please help me. Denilson, what's the... Lea y me da la respuesta, please, okay? ¿Cuál sería la primera? Ajá. Complete the conversations with the correct word. ¿Cuál sería el adjetivo, perdón, el posesivo correcto? Ya sea un adjetivo posesivo o un pronombre posesivo. No, it's not yours. It's... No me aparecen otras opciones. Ah, ya me apareció. Mine. Hello. Repeat. No me escucha. Repeat. Lo que pasa es que si me dicen my, yo no sé si me lo están diciendo correcto, porque no me están pronunciando los sonidos finales. Es como que me digan your. Si no me dicen la S, yo entiendo que me están diciendo your, no yours. ¿Entienden o escuchan cuando yo menciono la S? Yes. Ok, y si yo digo my y mine, si escuchan la N, ¿verdad?
No solo es my, es mine. Na, 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 na. Ok, so, what's the answer? Hello, Denilson. Vaya, le vamos a preguntar a Sara. Es que no sé. ¿Perdón, teacher, diga? ¿Me acerco? What's the answer? Hello. Yes, what's the answer? What is the answer? What is the correct answer? O la palabra correcta. Eso estamos haciendo, chicos. Ya ven que no están en la clase. Glenda. Hello. Tell me, what's the answer? The question is this Jennifer hat? And the answer is, no, it's not. Hers, it's mine. Very good. Así se pronuncia la N al final, ¿verdad? It's mine. Y no solo es, it's. Okay. Carla, help me with number two. Are these yours? Perdón. Are these yours, clothes? La segunda, entonces. Sí, la que lleva ese, porque es plural. No tiene nada que ver el plural aquí, Carlita. Aquí, mire, no, aquí tiene que ver la posición. Si digo, son tus guantes o los guantes son tuyos. ¿Ok? Le faltó la clase de ayer. Ah, pero vamos a ver si es cierto. ¿Ok? No. Ayer no me pude conectar. Yo sé, es que estuvo lloviendo también. Mario, help me with number two. Okay. No, they are my clothes. My, let's ¿verdad? My. Let's ask Sally. Adam, continue. Léanme cómo está ahí, porfa. Necesito escuchar esas contracciones también. I need the contractions pronunciation. Maybe they're clothes. Very good. Maybe they're qué? ¿Cuál sería la opción ahí? Hers. Okay. Hers gloves. Okay. T-shirt. Que continuamos. Vamos a ver. Edenilson. Aquí estoy. I am here. Tell me. Okay. So number three. Esos son sus. Your. No. Es ghost. How do you say this word, guys? No se dice ghost. Es ghost. Tampoco ghost. ¿Qué te olvida la pronunciación? Who's. ¿Cómo? Acuérdese, who, ¿verdad? Ah, who. Who era nada más quién. Y si le ponemos la S, pues dice who's. ¿Ok? Muy bien. Es de quiénes son las camisetas. Are they Julie's and Pat's? ¿Son de Julie y Patty? Sara. Ay. No, they're not. There's. There's esta. Okay, continue, yes. Mario. But these socks are there. There's con la S, nice. Okay, and Ada. No me acuerdo quién más le debería preguntar. And these shorts are yours.
The first one, aquí. Sí, yes, yes. Your. No es, sin la S. Ok. Hey. Glenda. Hey, these are not our clothes. También con la S, ok. You're right, dice. Carla, tienes razón. You're right. Oh, over there. La primera, entonces. Sí. Ok. Déjenme decirles que me entendieron al revés todos, ok. Casi todos. Miren cuánto tuvimos. Miren cuánto tuvimos. Al revés me entendieron, chicos. Lo vimos ayer y se los acabo de explicar, ¿ok? Ok. Menos mal que no tenían dudas, ¿verdad? Ahí el que le acertó fue Mario, ¿verdad? De ahí la mayoría se nos fue Chucky, ¿verdad? Y el Mike también con Glenda. Ok, pero aquí dice your gloves. Si dice tus guantes, ya no va a decir tuyos guantes, ¿verdad? ¿Son estos tuyos guantes? No, ¿verdad? Tus guantes, ¿ok? No, ellos no son mis guantes. No son mis guantes. Por lo tanto, está bien decir mine. Preguntémosle a Sally. Maybe, tal vez, ellos son sus globos. Sus globos. Sus guantes. ¿Ok? Entonces, sus guantes, no suyos guantes. ¿Ok? Y acuérdense, el suyo, el tuyo, el de él, el de nosotros, el de ellos, va al final y ya no lleva ningún nombre a la par. ¿Ok? Ahí termino la idea. Son míos, son tuyos, son de él, son de ellos, y ya no hay nada más adelante. ¿Ok? Whose, aquí sí, perdón, me equivoqué, esa estaba bien. Así que, ¿de quiénes son las camisetas? Y dice, no, they are not. ¿Qué? No eran sus camisas. No suyas camisas, ¿ok? ¿Cómo sería entonces? Vamos a hacer, voy a tener que hacer esto con un poquito, lo vamos a ver nuevamente. ¿Ok? Si yo le quisiera poner theirs, lo cambiamos. Y ese va a ser el próximo ejercicio que vamos a hacer. Si dice t-shirts, es porque está diciendo sus camisetas. Por lo tanto, es un adjetivo. Plural. No, aquí no vamos con plural o singular. Ok, aquí estamos hablando de los. Si digo, este es mi diccionario o el diccionario es mío, ¿sí? Estos son tus lapiceros, los lapiceros son tuyos. Son dos cosas diferentes, aunque casi que la misma idea, ¿verdad? But these socks are theirs, ahí sí, ¿verdad? Pero estos calcetines son de ellas, por eso está theirs al final, ya no hay otro nombre. Y estos shorts son de... Perdón, no dice, y estos shorts son de ella, son tuyos, entonces es yours. Ya no hay nada más, aquí hay un punto, por lo tanto terminamos ahí. Estos shorts son tuyos. ¿Ok? ¡Ey! Estas no son nuestras ropas. Nuestra ropa, o no es nuestra ropa, aunque si se fijan aquí está en plural, hablando de ropa. Entonces no es, no... No de nosotros ropa, ¿ok? Es nuestra ropa. Tienes razón. La nuestra está allá. La nuestra, ¿qué? Aquí no tiene otro nombre. Por lo tanto, dice, la nuestra están allá, ¿ok? Por eso es ours. Aquí sí es al revés. Aquí sí va ours. La nuestra está allá. ¿Por qué? Ya dijimos de la ropa, ¿ok? ¿Sí? Ya no dice our clothes, no dice clothes aquí después. Entonces, por eso digo ours, la nuestra. Y ahora sí, ¿verdad? Obviamente aquí sí se equivocaron, simplemente de cambiar la opción, ¿verdad? Yo sé que es confuso,
Pero ahorita lo vamos a hacer otro repaso. Porque me dijeron que no tenían dudas, pero como que me entendieron al revés. Ok. Recuerden que si hay mucho ruido, chicos, me le ponen mute porque sí se oye bastante ahí. Vaya. Tenemos entonces la primera. It's not. Vamos a hacerlo nuevamente, ¿ok? Is this Jennifer's hat? It's not hers. It is mine. Con la N, mine. Esa es la correcta. Mine. Ahora hagámoslo de otra forma. Ocupando my, no mine. Vamos, ayúdenme. Mine. Ajá, ocupando my. Denison levantó la mano. You raise your hand. What is your question? Is this my hat? Muy bien, aquí. Ajá, pero esta necesito que me la hagan de la otra forma, ocupando el adjetivo, no el pronombre. Edenilson, any question? No, ninguna. Okay, I don't have questions. Vaya, entonces, chicos, ayúdenme. Vamos, Mario. Se lo voy a hacer yo el primero, ¿ok? Se lo voy a hacer yo el primero para que vean qué es lo que necesito que ustedes hagan, ¿ok? It's mine, ¿sí? No es de ella, es mío. ¿De qué estoy hablando? ¿De él? Hat, sombrero. Hat. Entonces hat. Diría así. It is, or it's not her hat. It's my hat. Si se fijan, por eso es que no siempre debo decir todo. It's not her hat, it's my hat, porque yo ya sé de lo que estoy hablando. Entonces simplemente digo, no, no es de ella, es mío. ¿Me explico? Yes or no? Yes. Yes. Vaya. Entonces, si se fija, aquí sí, pongo her porque estoy hablando del nombre, de lo que estoy hablando. ¿Ok? Es mi sombrero. No es su sombrero, es mi sombrero. Pero para que yo lo haga más fácil, yo digo, no, no es de ella, es mío. Porque ya sé el contexto de qué estoy hablando. ¿Ok? Correcto. Entonces, aquí la segunda era... ¿Cuál era la correcta? Carla. You. Yours sin la S, ¿ok? No. Yours sin la S, por favor. ¿Ok? Yeah. ¿Son estos tus guantes? No yours, ¿ok? Hagamos esta pregunta, yeah, pero usando yours. ¿De qué estoy hablando? Gloves. ¿Son estos guantes tuyos? Are these gloves yours? Muy bien. Are these gloves yours? ¿Ya ven la diferencia? Okay. Okay. No, they aren't. Sara, ¿cuál es la respuesta? Ya lo vimos, ya lo hicimos anteriormente. They're not. ¿Cuál opción? Edenilson,
Me perdí en los numeritos. My gloves. No, no, they, no, they not. Ay. No, they not. My they're gloves. Not, they're not, o they are not. Acuérdense que está contractado y se dice they're not. Ellen Nilsson, no se pierda. Aquí está donde voy. Mire, aquí está donde estoy preguntando porque ahí está el guioncito para que pongamos la respuesta. ¿Ok? Pongamos más atención, chicos. Ahí, de verdad, me desanimo un montón porque no están poniendo atención y ustedes dicen, es que aquí estoy, teacher. Y no pareciera que están ahí. ¿Verdad? Entonces, what's the answer, Glenda? No, they are not your mine. My or mine? My es ahorita la respuesta, pero okay. Haciéndolo en la otra forma. ¿Cómo me lo dejaría entonces? En la otra forma sería no, they are, no, they aren't, not. They're not. They aren't, o they aren't, ya está contactado. No necesito decir not de nuevo, ¿ok? No, they're not, o no, they aren't, sin el not no, más. No, they aren't gloves mine. Oh, solo así. They are not mine. Perdón, mine. They're not mine. O no. The gloves are not mine. Así, ¿ok? Porque como me la dijo primero, no tenía mucha. They are. Ok, they are not gloves mine, no, ¿verdad? The gloves are not mine, all right? The gloves are not mine. Ok. Help me, Carla. Y así, me van a ir diciendo la otra forma de cómo hacerla, ¿ok? En la 2B, ¿verdad? Yes, 2B. Acá está con donde tiene el guioncito, acuérdese. Donde está el espacio es porque esa pregunta. Maybe there. Here are gloves. Yeah. Ahora hágame con hers. Her gloves. Maybe there. Usando hers. Pero al contrario, ¿verdad? Del lado B. O sea, como. Pero tiene que tener sentido, ¿ok? Porque ahí no es el contrario que her gloves may be there. No. ¿Ok? Ok. Lo voy a repetir. Aquí ve, no, the gloves are not mine. ¿Ok? No, esos guantes o los guantes. No son míos. ¿Ok? Ellos no son mis guantes. ¿Ok? ¿Son estos tus guantes o son estos guantes tuyos? Otro. No, no son de ella. No es de ella. Es mío. No, no es su sombrero. Es mi sombrero, ¿ok? ¿Por qué les digo? No necesito a veces decir otra vez my hat, ¿verdad? Porque si yo ya sé de lo que estoy hablando, pues no lo necesito, ¿ok? ¡Vamos! Solo es cuando dice it's my. La 2B, ¿verdad? Maybe there. Ajá. Here. My gloves. Hola. Ya está respondida esa. Yo quiero que me dé otra forma de decir lo mismo, no. Pero en otro sentido. Her gloves. Aquí está, her gloves. Quiero que use hers. Ayuda enojada. Lo siento. Sería it's not
Her gloves. Tiene que ver la clase de ayer, porfa, Carla. Edenilson también y Sara también, por favor, si quieren que este tema se les facilite. Sorry, Ada, perdone. It's not her glove. It's my gloves. Sí, pero no me está ocupando hers. Mario, en todo caso mejor lo diríamos así, mire, it's not her, it's not, y no es it's, porque estoy hablando de los guantes, son dos, entonces voy a quitar esto, lo pongo aquí, they're not hers, porque ya sé, pero si yo no supiera, ¿cómo lo podría hacer entonces, Mario? ¿De qué estoy hablando? En lugar de decir they, ahí digo de qué estoy hablando. Y en este caso sería the gloves. The gloves are not hers. Aplauso, muy bien. The gloves are not hers. Ok, the gloves are not hers. Se los mando y esto sí se lo voy a dejar de tarea, chicos. Ok. Ok. Si ya está en posesivo. Si ya tiene, por ejemplo, voy a regresar, ¿ok? El adjetivo tiene un nombre. ¿Qué es un nombre? Cualquier cosa que yo percibo con mis cinco sentidos. ¿Qué calcetines? ¿Qué aire? ¿Qué mi hija? ¿Mi no sé qué? Mi casa, mi teléfono, tu casa, tu teléfono, su casa, su teléfono, la su casa de él, ¿ok? Su casa de ellos, their house, ¿ok? Etcétera. Si se fijan, ¿cuál es la estructura? ¿Sí? El adjetivo va primero y después va el nombre. Mis calcetines, tus calcetines. Aquí no importa que sea plural o singular. Lo mismo va a ser. My, your, his, her, her. Y eso ya lo habíamos visto desde la primera clase prácticamente. ¿Ok? Sí. Vaya. Tu lapicero, your pen. Mi lapicero, my pen. Su lapicero de ella, her pen. Su lapicero de él. Sus lapiceros. Pen. His pen. ¿Qué entienden ustedes cuando digo his pen? Es porque va otro nombre. Yo no digo solo su. Digo su casa, su teléfono, su mouse, su amiga, su hijo. Pongo algo, ¿de qué estoy hablando? De su relación de algo, o su pertenencia, su cuaderno, su casa, su libro, su pintalabios, su cartera, su make-up, ¿sí? De él o de ella, pues ahí tengo que decir el his o el her, ¿ok? Y si digamos que Mario tiene esposa, are you married? Yes, I'm married. Okay. Vaya, y entonces yo estoy hablando de la pareja de Mario y su esposa. Entonces, yo me refiero a su de ellos, ¿con cuál sujeto? Perdón, ¿con cuál posesivo o adjetivo posesivo? Your. Su de ellos, chicos. Su de ellos. They. Your. His. Ese es su de él. Theirs. Theirs, su de ellos. Nuestro. Our. Deje que los demás contesten, Mario, porque parece que solo usted ha estado en nuestras clases. Gracias, Mario. Nuestros. O sea, si yo estuviera casada, yo diría, esta es nuestra casa, porque es mía y de mi esposo, ¿sí? Pero si yo estoy hablando de Mario y de su esposa, yo digo, es su casa. ¿De quién? ¿De él o de ellos?
De ellos. De ellos, porque estoy hablando de su casa, no es solo de Mario. Es una pareja, por lo tanto, los dos son los dueños. ¿Sí o no? ¿Yes? Bye. Yes. Y si solo digo, no, pero Mario está solito, Edenilson vive solito, y solo me refiero a solo Edenilson. Esa es su casa. ¿Puedo decir Edenilson's house o Carla? His. O his. Pero si solo hablo, por ejemplo, de... Digamos que Sara vive solita. Y yo digo, esa es su casa. Her house. ¿Ok? Tu casa o la casa de ustedes, ¿sí? Eso sí, aquí podríamos tener un pequeño, digamos, una pequeña confusión. Porque tu casa, tus calcetines o sus calcetines de ustedes. Y es lo mismo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? El orden. Tus calcetines, estos son tus calcetines tuyos. Vaya la redundancia, tus calcetines de vos, ¿ok? Por eso es que yo aquí no digo de vos, de él, de ella, porque ya por eso existen estos otros pronombres, ¿ok? Acá simplemente sí, no podríamos definir como, si yo digo, that's your house, guys, ahí se escuchan, that's your house, boys, es su casa, chicos, ¿ok? Si usted, Carla, tiene dos hijos, y no le va a decir, mira, esta es tu comida. No le va a dar de comer solo a uno, ¿verdad? Si están los dos ahí. Ok, pero en inglés, usted le diría, this is your food, this is your meal, guys. Para ser más enfático, ¿verdad? Pero yo entiendo cuando estoy hablando con dos personas. Y si quiero hacerlo más específico, pues digo, you both, ustedes dos. You guys, ustedes chicos. You all, para todos ustedes. All, ¿ok? Chicos, la explicación es para todos ustedes. Entonces yo digo así. It's for you. It is. Es para ti. For you. No, para todos ustedes. Sería for you. It is for you. All, si quiero ser más enfático. Para todos ustedes. Pero lo mismo digo, you, si solo uno o si es para dos o más, ¿verdad? Igual acá. Son tus calcetines o sus calcetines de ustedes. Lo mismo sería, ¿verdad? Aquí es lo mismo, ¿ok? Por eso les digo, no nos enfoquemos de que si es solo singular o si es plural, ¿ok? Ahora bien, otra vez insisto, this... Are, estos son, tengo el adjetivo y después el nombre. ¿Al final qué va? Al final de la pequeña idea digo, es tu computadora. Computadora, computer, va el nombre, ¿ok? Ahora con los pronombres, el nombre va antes. ¿Sí? Miren, this, lo mismo, socks, ya se va para aquí. Are se va después. ¿Ok? Y el his o el her se va al final. Hers, perdón. ¿Ok? Ahora tenemos mejor claridad de cuál es la diferencia. Como les digo en español, yo no digo, este es mi teléfono. Simplemente digo, el teléfono es mío. ¿Verdad? El teléfono es tuyo. Yours. El teléfono es de ellos. Theirs. Lo único que hago es agregarle esa S. ¿Ok? O yo digo, este es tu teléfono. Ya digo, is your phone. ¿Sí? Igual el teléfono, el nombre va al final. Pero si yo digo, es tu teléfono, va antes el adjetivo, tú. Y si no, digo, el teléfono es tuyo. Va el teléfono, el nombre. ¿Ok? Va
en va antes que el pronombre. ¿Me explicó? The telephone is your. Con la S ahí, corazón. Yours. It's yours. El teléfono es tuyo. ¿Ok? Creo que tendré que estudiar más. Ok, ¿quieren tarea o me quieren ayudar a hacer esta respuesta? Porque ya prácticamente se nos ha terminado la clase solo en esto. ¿Ya? Por mí, chicos, no hay problema. El problema es que, ¿saben qué? Así como Mario, que desde ayer, ¿verdad? Está como bien, bien activo, bien pendiente. No es que ustedes no estén pendientes, pero sí afecta, mire, Carla, no estar en la clase. Afecta que tal que igual Edenilson no estuvo ayer en la clase. O que supuestamente estamos en clases, ¿verdad? Pero la verdad es que a veces no estamos poniendo como suficiente cuidado, ¿verdad? No los estoy regañando, solo quiero que quede claro, ¿verdad? Porque después tenemos como, nos estamos atrasando o llevamos como un, no sé, un tema que tal vez no manejamos. Y ahí ya vienen más posesivos. Les voy a enseñar para que no se aflijan y que no piensen de que, ay, que la teacher tanto que molesta con eso, ¿verdad? ¿Qué tan difícil puede ser? Es porque en el vocabulario, en nuestro, en inglés, cuando uno habla, lo habla bien distinto. ¿Ok? Y están aquí todos los posesivos. Y si se fijan, yo les voy a mandar también esa tablita. Les voy a dejar este para que practiquen. Voy a buscar algo y les voy a mandar esto y practican, porfa. Ok, vamos a ver dónde tengo. Okay. No tengo el WhatsApp aquí, guys. Y lo cierro porque a veces no me cargan otras páginas por tener muchas abiertas. Mm-hmm. A ver qué pasa ahí. Sócrates, no es usted. De 3 a 5, no. Este es el de ustedes. Vaya, adjetivos y pronombres. El ejercicio va a ser simplemente ese, ¿verdad? De ver si va un adjetivo o un pronombre, ¿ok? Los dos son posesivos. Ahora bien, vamos a ver qué otra cosa. Quiero enseñarles algo más así como... No lo encuentro. My God, he's here, me. Ahí está. Vaya, si se fijan, voy a copiar esta imagen, ¿ok? Y la voy a pegar aquí, en la presentación. Ahorita se las presento. Así que para Mario, ahí tiene más trabajo, lo puede hacer ahorita, porque yo sé que hay cosas que cuando uno ya como que... algo está repetitivo, uno hasta se aburre, ¿sí o no? Hasta le da sueño como que ya me aburrí con esto, ¿ok? Le digo porque yo he sido estudiante también, ¿ok? A mí me aburre, por ejemplo, que en Duolingo siempre me estén preguntando lo mismo, ¿verdad? Y como que yes, we, ¿verdad? Pero hay veces que necesitamos practicar un poquito más, entonces por eso lo estoy haciendo. Si se fijan, acá está lo del verbo to be, ya se los había enseñado, ¿verdad? ¿Ok? Y ahorita vean, tengo el sujeto, que son los subject pronouns, esto todos lo sabemos, que es I, yo, he, she, it, primer plural we, segundo plural you, y el plural tercero es they. Ya dijimos que cada uno pueden observar, ¿verdad? Lo que yo estoy proyectando. Yes. Ok. Vaya. Entonces, aquí tenemos los plurales, como les digo, we, you, and they. Y si se fijan, estos son los pronombres. Ok.
Okay, los pronombres, sujetos, ok, sujetos, pronombres, porque el sujeto puede ser mi mami, tu papi, mi celular, esos son los sujetos, ¿verdad? De quien se habla en la oración. Tenemos, ah, y aquí está, I, you, he, she, we, and they, tenemos el pronombre objeto, ok, o el pronombre objeto que es cuando recibe la acción, te quiero, I love you. Lo quiero a él, I love him. Si se fijan, es un poquito confuso. ¿Ok? La quiero a ella. Lo mismo como her, posesivo. Pero es también cuando recibe la acción. La teacher nos entiende o la teacher nos regaña. ¿Ok? O la teacher no nos entiende. Doesn't understand us. Miren, aquí tengo otro. No es para que ustedes se lo aprendan todo. Pues para Mario, que ya se aprendió lo demás, va a ser más fácil. ¿Ok? Y you, lo mismo. Miren, sujeto y objeto. Them es otra cosa que cambia. Yo amo a mis alumnos. I love them. En lugar de decir I love my students, digo I love them. Los quiero a ellos. Ese es el objeto. Y aquí está el pronombre posesivo y el adjetivo posesivo, ¿verdad? Sí, por eso es que les digo, si no manejamos esto y nos confundimos, pues de repente también nos vamos a confundir con el object pronoun. Y está, creo que todavía, sí, bueno, creo que hasta ahí llega, pero... Ah, está myself, yourself, o sea, a mí mismo, tú mismo. Así que es un montón de información que por lo menos tenemos que manejar los más básicos para no confundirnos. Ok, ya me voy. Ahí les dejo la tarea. Y ya les voy a mandar también en el chat la... no en imagen, sino que en texto para que ustedes me manden la respuesta, ¿ok? En forma individual, por favor. Nos vemos mañana, guys. Bendiciones. See you tomorrow at 9. Bye, bye.